Ok. Bueno, hola, muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a esta tercera sesión del Seminario de Investigación Poéticas de lo Inquietante. El día de hoy vamos a explorar este concepto que tratamos en este seminario, lo inquietante, desde una posición muy distinta a la presentada en las dos exposiciones anteriores, ¿no? Si con Caruso lo inquietante funcionaba a un nivel estético, visual, y en Gerber Visechi se vinculaba con todo este discurso medioambiental, con los agrotóxicos, etcétera. Ahorita lo vamos a ver, bueno, ahorita vamos a ver lo inquietante con, va a estar relacionado con algo que por desgracia creo, y aunque solo sea a través de los medios de comunicación, es mucho más cercano quizás a todos nosotros, ¿no? Porque me estoy refiriendo a lo inquietante ahorita desde el punto de vista de, pues, de lo que sería la ineptitud o la ineficacia de los sistemas legales, en concreto del sistema legal mexicano. Y pues bueno, para hablarnos de esto hoy, contamos con la presencia de una autora que se está consolidando ahorita como, pues, como una figura emergente dentro del panorama de la literatura mexicana. Una mujer, una autora que se ha sumergido un poco en las aguas más profundas de este sistema legal para volver a la superficie con testimonios terribles y de veras de lo más inquietantes. Hablo, por supuesto, de Diana del Ángel, a quien les voy a presentar brevemente antes de darles la palabra. De darle la palabra, perdón. Diana del Ángel es escritora, poeta, defensora de derechos humanos. Diana es doctora en letras, en letras hispánicas, con la tesis Cuerpos centellantes, la corporalidad en la obra poética, en la obra de Rosario Castellanos, Enriqueta Ochoa y Margarita Michelena. Ha publicado el poemario Vasija en 2013, la crónica Procesos de la Noche de 2017 y más recientemente el poemario Barranca en 2018. También ha publicado artículos en diversas revistas y medios digitales. Es miembro del Seminario de Investigación en Poesía Mexicana Contemporánea desde octubre de 2016. Ha sido becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas de 2010 a 2012 y del FONCA en su programa de residencias artísticas. Obtuvo la primera residencia de creación literaria Fondo Ventura Almadía. Desde 2002 hasta 2017 formó parte del taller Poesía y Silencio y algunas de sus traducciones del náhuatl al español han sido publicadas por la revista Fundación. Recientemente, Diana fue seleccionada para formar parte del International Writing Program a realizarse en la Universidad de Iowa en 2021. Bueno, Diana, pues bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por tu tiempo y pues te escuchamos. Bien, pues primero que nada quisiera agradecerles mucho la invitación para conversar con ustedes en este seminario. Yo creo profundamente pues en la construcción del conocimiento a través del diálogo y por eso mismo también me apena mucho no poder estar en más de una hora y por ello les ofrezco una disculpa, pero bueno, pues voy a tratar de ser puntual para que no me tarde yo mucho y podamos conversar un poquito. Y primero me gustaría comenzar aclarando un poco el término, o sea, un poco el título de la charla, que es esto de lo poético forense. Aclarar que escogí ese título después de pensarlo, cuando Inés me preguntó por un posible título para la charla, y llegué a esta conclusión.
Un poco a raíz de la lectura de un artículo que escribió el doctor Armando Velázquez Soto y que se titula Una literatura forense entre el archivo y la necroescritura, que es sobre justamente sobre procesos de la noche, que es el libro del que vamos a hablar. Y entonces a mí ese artículo de alguna manera me hizo ver muchas cosas que no había visto en, vamos, en mi propia obra, ¿no? Y me gustaba comenzar con esta pequeña anécdota porque creo que también habla mucho de algo que normalmente no conversamos y que son justamente los vasos comunicantes que hay entre la crítica y la creación, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión de lo forense en el caso de procesos de la noche está vinculado a los dos ámbitos de propiamente de lo que es lo forense, ¿no? O sea, para nosotros lo forense está vinculado pues sobre todo con la medicina, ¿no? Con la labor de los médicos legistas. Pero pues en un principio también lo forense estaba vinculado con el foro, ¿no? Que era el espacio en donde los tribunales impartían justicia. Y en ese sentido, Procesos de la Noche abarca ambos aspectos, ¿no? Tanto el aspecto de la justicia jurídica, digamos, como lo que son las prácticas y la importancia de la antropología forense en contextos de violencia a derechos humanos, ¿no? Entonces voy a contar brevemente la historia de Procesos de la Noche y ahí voy a ir también conectando algunas ideas justamente con esto de lo poético forense, ¿no? Entonces Procesos de la Noche pues son 22 crónicas en donde cuento de la manera más detallada posible cómo fue el proceso que tuvo que llevar a cabo la familia de Julio César Mondragón Fontes para llevar a cabo una segunda necropsia, ¿no? Para quienes no recuerden, Julio César Mondragón es uno de los tres normalistas que fueron asesinados en Iguala el 26 de septiembre de 2014. Y ese día, además de la desaparición de los 43 compañeros, hubo 6 ejecuciones, ¿no? 3 de normalistas y 3 de personas, digamos, que iban pasando por ahí, ¿no? Y el caso de Julio es particularmente notorio porque su cuerpo fue abandonado el día 27 de septiembre en un lugar que se llama el Camino del Andariego, que es un camino de terracería que está a las afueras de Iguala en una parte que se llama Ciudad Industrial, que se llama así porque ahí están pues la Coca-Cola, está una fábrica de conexiones, etcétera, y también están las oficinas de C4. Y Julio fue abandonado en un lugar en... Ay, me asustas. ¿Ya sí. volví o todavía no? Sí, volviste. Ok. Bueno, pues la cuestión es que el lugar donde fue abandonado Julio fue es un lugar que normalmente es utilizado para tirar basura, lo cual pues nos habla mucho de cuál fue la intención de las personas que lo dejaron ahí. Y además, bueno, Julio César fue ya abandonado cuando estaba muerto, pero tenía una herida en el cuello y en el rostro, pues porque le habían quitado la piel del cuello y el rostro, ¿no? Y eso, digamos, ya evidentemente nos habla de una violencia, pues, digamos, de un ejemplo de violencia brutal, que por desgracia no es único en México, no es el único caso de desollamiento que ha habido. Ni antes ni después del 2014, ¿no? Pero aunado a eso, ¿no? Cuando fue abandonado Julio, alguien le tomó una fotografía y esa fotografía fue difundida en redes, ¿no? Se hizo pues viral, ¿no? Y desde luego los metadatos de la fotografía estaban borrados, lo cual pues hace más difícil la identificación, ¿no? De
pues digamos, para saber la cámara que la tomó, la hora, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que esa fue una de las primeras imágenes que tuvimos todos, o sea, la mayor parte de los ciudadanos al alcance, porque estaba en redes y en periódicos de nota roja. Fue la primera imagen que tuvimos de, pues de lo que después fue destapándose con la desaparición de los 43 compañeros, ¿no? Que, o sea, que además ya de lo terrible de su desaparición, pues nos llevó a ver que había una serie de fosas, ¿no? En Guerrero, pues con cuerpos que no pertenecían a los compañeros, ¿no? Y bueno, aquí la cuestión es que cuando a Julio le hacen la primera necropsia en Iguala y otra parte en Chilpancingo, el médico encargado de hacer esta primera autopsia estableció que la herida en el rostro y en el cuello de Julio habían sido hechas o producidas por roedores, ¿no? Sugiriendo que podían ser ratas o incluso, bueno, caninos, ¿no? Perros. Y esto evidentemente pues dejaba fuera cualquier posibilidad de pensar en hablar de la tortura a la que había sometido, o sea, a la que había sido sometido el cuerpo de Julio. O sea, con ese dictamen era imposible hablar de que se estableciera una investigación por tortura, ¿no? O de que se estableciera una investigación para saber quién había sido pues el autor material, ¿no? De la ejecución o los autores materiales de la ejecución de Julio, ¿no? Entonces, pues la familia de Julio, ¿no? Sus tíos, su viuda, ¿no? Marisa Mendoza, su hermano, su madre. En un primer momento, pues después de, o sea, en un primer momento, pues se entregaron al duelo, ¿no? De lo que implica la pérdida de un ser querido en esas condiciones. Pero incluso cuando Julio estaba en el ataúd, uno de sus tíos le tomó fotografías a la parte del torso de Julio, porque vio que ahí había pues moretones, ¿no? Marcas de golpes que no estaban descritos en la necropsia y pensó que eso les iba a servir de algo. Entonces, esta voluntad, digamos, desde un principio que un poco llevada a cabo por la intuición, ¿no? Es lo que después los llevó a pedir asesoría jurídica, así fue como conocieron a Sayuri Herrera Román. Y con ella fue con quien comenzaron a hacer el proceso jurídico para llevar a cabo una segunda necropsia. Una segunda necropsia que documentara la tortura a la que había sido sometido el cuerpo de Julio. Y bueno, obviamente esto, o sea, que en realidad es tan sencillo, que digo de una manera tan sencilla, ¿no? Como, o sea, que digo así como vamos a hacer una segunda necropsia, implicó una serie de diligencias de tipo jurídico a distintos juzgados de la República, porque el caso en ese entonces estaba desperdigado en al menos 3 juzgados. El caso de Julio en particular estaba en Iguala, porque ahí fue donde ocurrieron los hechos, ahí estaba radicado, en Tepic, en el juzgado adscrito al penal de Tepic, que es donde estaban los 22 policías imputados, y en el penal también federal de Villaldama, en Perote, Veracruz, que es donde estaba otro policía que había sido detenido después y que también había sido imputado por el caso de Julio, ¿no? Y bueno, además hubo que asistir a los juzgados de Tenancingo, porque Julio César era originario de ahí, de este pueblo del Estado de México, de Tenancingo, y al de Toluca, que es propiamente el del Estado de México al que pertenece el de Tenancingo, ¿no? Entonces no se puede hacer una cosa en un juzgado municipal sin dar parte al juzgado estatal. Entonces, bueno, eso, señalo esto pues porque eso da, creo, una idea más o menos cercana a lo que implica llevar a cabo una serie de diligencias en 4 juzgados y lo que implica en términos de desgaste económico y emocional, ¿no?
Desde luego, al juzgado al que fuimos muchas más veces fue al de Iguala, porque es donde estaba radicado el caso, y eso implicaba pues ir desde la Ciudad de México, que es donde, pues, donde vivíamos, tanto la abogada como yo, a la ciudad de Iguala una vez por semana, ¿no? Para hacer las diligencias y bueno, pues yo iba para tomar registro de esas diligencias, ¿no? Entonces, aquí es algo que a mí me pareció importante registrar todo lo que implicaban esas diligencias en el ámbito forense jurídico, porque yo creo que en el contexto actual de violencia que se vive en México, hay también un profundo desconocimiento de cómo funcionan pues estos mecanismos estatales de justicia. Es decir, sabemos todos que no funciona porque vivimos en la impunidad y en la violencia pues que se siguen perpetrando, ¿no? A causa de la ineficacia de estos sistemas de justicia penal. Pero creo que es importante saber exactamente por qué es que no funcionan, ¿no? O sea, por un lado está desde luego la ineficacia propia de los funcionarios, la ineficacia propia de la burocracia, ¿no? Y también hay una precariedad pues muy notable, ¿no? Con la que trabajan pues los funcionarios, ¿no? En este caso el juzgado de Iguala. Una de las primeras cosas que llamaban la atención cuando tú llegas, todavía hasta la fecha, ¿no? Cuando llegas al juzgado de Iguala, pues es ver los expedientes en el piso, porque no tienen archiveros, y por la construcción del juzgado, pues entran muchos pájaros, golondrinas, y las golondrinas pues hacen sus necesidades encima de los expedientes, ¿no? Entonces uno puede ver los expedientes en esas condiciones. Y bueno, eso habla pues también mucho de la precariedad, ¿no?, en la que viven. Yo eso creo que no lo registré, no está registrado en este libro, pero hubo un huracán y se voló el techo del juzgado en sábado, ¿no? Y todo el día domingo siguió lloviendo y pues ya cuando llegaron estaban todos los expedientes pues mojados, ¿no? La oficina del juez estaba, bueno, todo el juzgado ya era inservible, ¿no? Y tenían, desde luego, las computadoras también estaban mojadas, ¿no? Y entonces cuando fuimos, me acuerdo que le dijimos a uno de los trabajadores que a lo mejor así les podían cambiar las computadoras, porque ellos trabajaban con computadoras, pues con pantallas así de bulbo, pues, o sea, de las viejitas, ¿no? Y entonces el trabajador lo que nos dijo, no, fíjese que nos dijeron que las pusiéramos a secar y ya que si servían, o sea, que si prendían, pues ya las siguiéramos usando, ¿no? Entonces, pues eso es como la imagen, ¿no?, de cómo trabajan, pues de cómo hacen su trabajo, ¿no? Claro que también pues ahí está pues mucho la negligencia, ¿no? Por un lado, también la falta de voluntad de parte de cada persona por hacer un mejor trabajo, etcétera, ¿no? Y eso es muy importante, o sea, todo esto tiene mucho que ver porque finalmente esa es la gente que va a construir el cuerpo, propiamente el cuerpo del expediente, ¿no? Que es una manera de ver el expediente jurídico, o sea, la manera en que se arma un expediente es fundamental para que después se pueda haber, o sea, para que pueda haber un buen juicio, para que pueda haber una buena investigación, ¿no? Y entonces, aquí me gustaría contarle Otra vez se quedó parada ella, ¿verdad? Es una anécdota de los contactos con la... ¿Ahí me escuchan? Sí, ¿verdad? Ah, es que como me pusieron acá que salí del internet. Sí, es que sí te quedaste tantito cortado. Oh, okay. Sí. Bueno, la cuestión es que ella fue asesinada por un judicial que era su esposo y como tenía contactos dentro de la policía y del Ministerio Público, pues arregló todo para que en el acta quedara que ella se había suicidado, ¿no?
Entonces, doña Irinea, que era su mamá, pues no creía en esa hipótesis. Y bueno, además había cosas muy evidentes como que una persona no se puede suicidar si se cuelga con una agujeta de un clavo, o sea, de un clavo que sostenía un cuadro en una pared, ¿no? Pero a la señora Irina le costó muchísimo trabajo, pues que se cambiara todo esto. Y bueno, finalmente encontró apoyo en una organización no gubernamental que la asesoró jurídicamente. Y el caso de Mariana Lima es muy importante porque es el primer caso en México que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que se reinvestigara y que se reclasificara y que se investigara no como suicidio, sino como feminicidio. Y pues es un precedente muy importante porque además gracias a todo el trabajo de doña Irinea junto con muchas otras mujeres se pudo tipificar el delito de feminicidio en México. Y entonces ella cuando habla de su experiencia siempre lleva su expediente, ¿no? Y entonces lo que ella dice es, yo traigo este expediente porque este expediente es el cuerpo de mi hija, ¿no? Aquí está hablando el cuerpo de mi hija, ¿no? Porque siempre le decían en las, pues en los distintos juzgados como de ya, pues ya déjelo porque, pues si ya se murió su hija, pues ya, ¿no? Y entonces algo que ella dice, y muchas madres, pues, que están en la misma situación, lo que dicen es, sí, o sea, mi hija está muerta, pero su cuerpo va a hablar, ¿no? Y ese cuerpo, digamos, al que en el caso de Julio es idéntico, ¿no? El cuerpo de Julio, o sea, Julio desde luego pues ya estaba muerto, pero su cuerpo tenía muchas cosas que decir porque, pues a pesar de que había, cuando se realizó la exhumación, su cuerpo ya llevaba más de un año enterrado, ¿no? La exhumación se hizo el 4 de noviembre del 2015 y él fue enterrado a finales de... No, en los primeros días de octubre del 2014. Entonces tenía poco más de un año de haber sido sepultado. Y a pesar de eso, su cuerpo todavía conservaba una serie de marcas, ¿no? A partir de las cuales fue posible establecer pues la tortura a la que había sido sometido, ¿no? Obviamente, esta lectura, digamos, que se hace del cuerpo de Julio, tiene que hacerse con un, pues, con una máquina que solo existe en México, solo existe en la Coordinación General de Servicios Periciales de la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, para la segunda necropsia se solicitó la intervención del equipo argentino de antropología forense, que para entonces ya llevaba... otra serie de peritajes relacionados. Está, pues, sí, su labor, a pesar de lo profesionales que sean, pues está atravesada por, pues, por los intereses propios de la PGR, ¿no? Eso es algo que es, pues, muy claro, ¿no? Los funcionarios siempre están buscando la manera de cubrirse entre sí, ¿no? O sea, y no solo en este caso, sino en otros casos que he tenido la oportunidad de pues de investigar o de acercarme. Y entonces, finalmente lo que hace un peritaje, como les decía, pues es traducir, ¿no? En cierto modo, eso que está en ese cuerpo, ¿no? En ese cuerpo al papel, digamos, a un cuerpo de papel que va a formar parte del expediente. Y desde ahí, digamos, el cuerpo, en este caso de Julio, pero también en el caso de Mariana Lima o en el caso de Leslie Berlin, pues el cuerpo nos está diciendo algo, ¿no? Y en ese sentido, a mí, o sea, es en ese sentido en donde yo veo que entra la cuestión, bueno, desde luego de lo inquietante, pero de lo poético forense, ¿no? En el sentido de cómo... traducir, o sea,
hay como muchos niveles de traducción, ¿no? También el libro, o sea, Procesos de la Noche es un ejercicio de traducción de el lenguaje jurídico y del lenguaje forense, porque otra cosa que yo noté en todo este proceso de acompañamiento es como, incluso para personas que contamos con una formación universitaria, o sea, con una formación de posgrado, pero que no es en el ámbito jurídico, todo el lenguaje de las leyes resulta verdaderamente complejo y ajeno, ¿no? Y si ese es el caso, pues para gente con una formación educativa de ese nivel, pues imagínense cómo lo es para personas que por desgracia no han tenido pues una formación educativa y que por desgracia son las personas que están mucho más cercanas o que son mucho más vulnerables, ¿no? Para sufrir este tipo de violaciones en sus derechos humanos, ¿no? Y entonces, bueno, básicamente ese es como el tránsito del que yo les quería hablar, ¿no? O sea, está por un lado el cuerpo de Julio en este caso, lo que tiene que decir, cómo es necesario llevar a cabo esa traducción, que solo pueden hacer los peritos, ¿no? Pues porque además ya tenía un año de haber sido enterrado. Y luego, cómo hay otro proceso de traducción y que es como justamente esta tarea de registrar y de documentar con un lenguaje mucho más accesible pues toda la historia que está contenida en ese cuerpo, ¿no? O sea, gracias al peritaje pues ya era posible argumentar, ¿no? Era posible iniciar una carpeta de investigación por el delito de tortura, ¿no? Que antes no había sido posible, ¿no? Y bueno, hay cosas que ya no fueron posibles de esclarecer, como por ejemplo el momento en el que había sido llevado a cabo esta herida en el rostro y en el cuello de Julio, porque pues ya el tejido blando en esa zona del cuerpo de Julio estaba descompuesto, ¿no? Ya en realidad ya varias partes del tejido blando del cuerpo de Julio, pues por el tiempo que llevaba enterrado, estaban pues ya en una fase de descomposición avanzada. Entonces era difícil, o más bien fue difícil para los peritos establecer si la herida había sido hecha antes o después de que Julio estuviera muerto, ¿no? Que era, o sea, menciono esto porque esa era una de las preocupaciones, pues, más importantes para la familia de Julio, porque los atormentaba saber que hubiera podido ser hecha mientras Julio estaba vivo y pues, eso habría sido seguramente muy doloroso, ¿no? Pero bueno, al final no fue posible esclarecer, ¿no? Y bueno, pues básicamente ese es como el punto del que quería partir. Sí, muchas gracias, Diana. Ay, yo me disculpo porque al principio en la presentación se me olvidó especificar que efectivamente esta sesión iba a ser mucho más breve y No, no corta te preocupes. que todas las demás. Entonces, hoy vamos a terminar a las 6. Entonces, bueno, tenemos nada más una media hora más para abrir a preguntas y aquellos que nos están viendo en Facebook también quieren hacer sus preguntas. Larisa muy amablemente nos pasará los comentarios. Yo te hago algún comentario breve en lo que los miembros piensan en sus preguntas. Y sí, no sé, ¿no? Mientras te escuchaba hablar de la ineficiencia de este sistema, de su ineptitud, de esas golondrinas. Pues sí, haciendo sus necesidades encima de los expedientes, hablar de la violencia, de la impunidad. Me estaba acordando, ¿no? Que entre el que nosotros hablamos de todo esto,
Bueno, pues justo acaba de existir esta marcha en Cancún, ¿no? De una marcha feminista donde resulta que responde, que el sistema policial responde con balazos, ¿no? Entonces, bueno, tristemente parece que México no termina de entender la crisis de derechos humanos tan fuerte en la que está inmersa, ¿no? Con todas estas respuestas, con la experiencia que tú nos has contado, con esto que estamos viviendo. Y sí, lo cierto es que esta violación de derechos humanos parece que está aquí ahorita a la orden del día, ¿no? Y en este sentido, la verdad es que agradezco mucho como lectora, pero también como ciudadana de este país, ¿no? Que haya gente como tú que es capaz de... Pues sí, de bajar, de descender. Antes hablaba de aguas profundas, pero ahora ya no sé si hablar de infiernos, ¿no? De descender a esos infiernos de la violencia nacional para, bueno, pues para salir de ahí y regresar con un testimonio que me parece muy valioso. Tengo una pregunta que es más chismosa, yo creo que nada. Es... ¿Cómo llegaste a tener contacto con la familia de Julio? ¿Cómo es que te recibieron ellos? ¿Cómo es que llegaste hasta ahí? ¿Y qué tan difícil fue? Digo, porque no creo que tampoco ninguna familia que está viviendo un proceso tan doloroso pues vaya a acoger a una persona extraña así de brazos abiertos, ¿no? Entonces, no sé si nos pudieras contar un poquito cómo sucedió todo este acercamiento y qué tan difícil fue en términos emocionales para todos, ¿no? Bueno, un poco lo que sucede mucho entre defensores de derechos humanos es que hay muchas redes, ¿no? Muchas redes... Y de en cierto modo, pues como no hay muchos, no es que seamos una gran comunidad, de pronto conoces a personas, ¿no? Y entonces, bueno, digamos que menciono esto porque, por ejemplo, la familia de Julio le pidió apoyo a una maestra, ¿no? A una maestra del Estado de México. Y esa maestra los contactó con otros compañeros y esos compañeros ya fueron quienes contactaron a la familia con la abogada, con Sayuri Herrera, que entonces era coordinadora jurídica del área jurídica del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, ¿no? Entonces, bueno, o sea, todo un poco surge así por redes, ¿no? Y en mi caso particular, pues yo soy amiga de Sayuri Herrera desde la preparatoria, porque las dos desde entonces pues éramos activistas, ¿no? O sea, nos conocimos en el activismo y desde entonces pues tenemos una amistad, ¿no? Que en buena medida pues se ha consolidado en esta serie de proyectos, ¿no? Y ella me invitó, digamos, el primer día que yo conocí a la familia de Julio, bueno, que fui a su casa, que fue el 2 de noviembre del 2014. Esa fue la primera vez que yo fui a San Miguel Tecomatlán, que es donde vive la familia de Julio. Y ahí fue donde los conocí y realmente, vamos, a pesar de... la familia de Julio es singular en muchos sentidos porque no todas las familias, por ejemplo, le toman fotografías a los cuerpos de sus seres queridos en el ataúd, ¿no? Y no todas las familias quieren saber exactamente qué fue lo que les pasó. O sea, ellos querían, o sea, siempre estuvieron en todos los informes, siempre, y querían saber exactamente qué le había pasado, cómo se lo habían hecho. O sea, eran una, bueno, son una familia muy activa en ese sentido, ¿no? Y quizás por eso mismo... ese día que yo fui, pues ellos estaban verdaderamente, pues muy abiertos, ¿no? A recibir
a las personas que estuvieran interesadas en pues la aparición, ¿no?, de los 43 compañeros, ¿no? Entonces, un poco, pues ellos siempre, hasta donde yo sé, han estado en disposición de dar entrevistas o de participar en documentales, etcétera, ¿no? Pero sí es cierto que eso no ocurre siempre con todas las familias, ¿no? Hay familias que son mucho más reservadas, ¿no? Y desde luego están en todo su derecho. Hay familias que ya no quieren optar por seguir un procedimiento pues jurídico de este tipo, ¿no? Y que lo que esperan es pues olvidar, ¿no? O ya no sufrir por eso, porque lo cierto es que pues llevar a cabo un proceso jurídico forense de este tipo implica mucha revictimización, no solo por la violencia burocrática que se vive en los juzgados, sino por ejemplo, el solo hecho de exhumar el cuerpo de un ser que perdiste de la manera en que ellos perdieron a Julio, implica una reapertura del duelo, ¿no? Y bueno, en el caso de Julio además fue terrible porque tardaron en reinhumarlo 3 meses, ¿no? Julio, el cuerpo de Julio estuvo en un refrigerador de la Coordinación de Periciales durante 3 meses y durante ese tiempo falleció su abuelo. Entonces fue un proceso verdaderamente duro en términos emocionales, que desde luego pues tuvo efectos, bueno, incluso la muerte del abuelo de Julio, o sea, él se fue pues preguntando cuándo iba a regresar su nieto, ¿no? Entonces, eso también es forma parte de los impactos de una ejecución de este tipo. Y bueno, son cosas que pues normalmente pues ya no aparecen en los medios, ¿no? O sea, siempre nos enteramos como de la desaparición o del feminicidio o de la ejecución o de la muerte. Y bueno, la verdad es que como pasa cada cosa, o sea, siempre pasa una cosa peor que la otra, pues vamos olvidándonos, ¿no? Como que decimos, bueno, ya pasó. Pero bueno, lo cierto es que siempre es importante ser conscientes de cómo solo una ejecución impacta de esa manera en toda la familia y desde luego pues en toda la sociedad, desde luego también en quienes son acompañantes, en acompañantes psicosociales o en acompañantes jurídicos o en acompañantes espirituales, también cuando la familia es una familia creyente, como el caso de Julio, pues necesitan también esa compañía, digamos, ¿no? Y hay organizaciones y hay personas que tienen la voluntad de acompañarlas dentro de pues dentro del catolicismo, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, y además con la esposa, con un bebé chiquitito, ¿no? De apenas sí, unos meses. Sí. Eso fue lo que a mí me dejó también completamente sí, preocupada, ¿no? Porque debería de tener todas sus energías concentradas en la vida y no en la muerte, ¿no? Sí, sí. Melissa, la hija de Julio y de Marisa, tenía 2 meses de nacida cuando Julio lo ejecutaron, ¿no? Y pues sí, desde luego también a ella pues es otra, digamos, víctima indirecta de este caso, obviamente, porque porque ella no tuvo la posibilidad de crecer con un padre, ¿no? Pero además, pues vivir con, digamos, pues con esta historia, ¿no? O sea, la fotografía que yo les contaba en un principio de Julio sigue en las redes, ¿no? Porque a pesar de que pues se ha pedido que se baje, regular, digamos, el tráfico de imágenes en internet es verdaderamente complejo. Entonces, pues ahora la niña ya tiene 6 años, ¿no? Pues eventualmente verá esa fotografía, ¿no? Y también va a ser un pues un impacto ay, creo que me quedé otra vez congelada. ¿Verdad?
Sí, de hecho otra vez, ¿no? Voy a intentar parar el video a ver si así mejora la red. Aunque ya no me van a ver, pero quizás sea más fácil así. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, se te escucha bien. De hecho, se te ha Interesante. estado escuchando bien todo el rato, nomás si de repente te quedas. Pues sí, hay varias veces que te has quedado ahí congelada. Okay. Pues sí. Bueno, pues no sé si tengan alguna otra pregunta o algún comentario o alguna duda. Carmen. Okay. Hola, Diana, ¿qué tal? Hola. Diana, entiendo que tú escribes esto también a raíz de una petición de la familia de Julio, ¿no? Que te piden que les hagas, que le hagas un poema. Y Sí. sin embargo, tú decides escribir otra cosa. ¿Cuál fue ese proceso? ¿Cómo decides tú qué escribir, por qué? ¿Y qué clase de memoria escribes tú de estos hechos? ¿Cómo es esa traducción tuya de estos hechos terribles a la literatura? Bueno, yo escogí, o sea, yo acabé escribiendo la crónica porque me pareció que era mucho más adecuado hablar de este tema en términos de registro que pues que en un poema, ¿no? Yo lo que pensaba que o sea, lo que pensaba que era lo único que podía hacer con respecto a esta historia de Julio era registrar los hechos, ¿no? O sea, un proceso de documentación. Y para eso, pues la crónica es, pues es un género, digamos, mucho más adecuado que el poema, ¿no? Y pues básicamente fue por eso, un poco por la necesidad que yo sentía de registrar pues todo este proceso. Y bueno, pues lo que yo busqué hacer con Procesos de la Noche es registrar esa historia que en efecto es dolorosa, pero no desde la muerte, ¿no? Que desde luego está ahí presente, sino desde la vida. Y para mí la vida tiene que ver en buena medida con las maneras que va encontrando la familia de Julio para rehacerse desde la dignidad de quienes están buscando justicia en un contexto totalmente adverso, ¿no? Y por otro lado, reconstruir la memoria de la imagen de Julio a partir de las personas que lo habían querido, que esa es la otra parte del libro, ¿no? Que son los 22 testimonios que están ahí registrados. Y eso pues tiene mucho que ver con, pues un poco con construir una especie de contranarrativa de lo que normalmente escuchamos con respecto a historias de este tipo, es decir, de historias de violencia en donde se culpa a las víctimas por lo que les ocurrió, ¿no? Y que eso lo vemos pues muy claramente en el caso de feminicidios o en el caso de violaciones o desapariciones de mujeres. Pero en el caso de los normalistas, seguramente recordarán que en los primeros momentos, en los primeros días después de su desaparición, pues se comenzó a urdir esta idea de que estaban vinculados con un grupo del narcotráfico, ¿no? Para justificar lo que les había ocurrido, ¿no? Y que finalmente esa fue una de las tramas que terminó construyendo lo que conocemos como la verdad histórica, ¿no? Entonces, a mí me parecía importante también redignificar la memoria de Julio desde las personas que lo habían conocido, que lo habían querido y que habían sufrido.
después con la muerte de Julio, ¿no? Entonces, pues desde esos dos lugares me pareció importante hacer este registro. También el libro está escrito en un plural femenino y eso también para mí fue importante porque la mayor parte de las diligencias, como lo digo en el libro, al menos el 70% de las diligencias que se requirieron para llevar a cabo este proceso fueron hechas por mujeres, ¿no? Porque la abogada era mujer, ¿no? Yo soy mujer. Y Marisa Mendoza, la mamá de la hija de Julio, pues fue quien asistió, tenía que asistir varias veces al juzgado de Iguala, porque ella tenía la personalidad jurídica para llevar a cabo este proceso, ¿no? Entonces, también a mí me pareció importante contar desde ese plural femenino esta historia, a pesar de que el protagonista obviamente es Julio, ¿no? Y su cuerpo y su memoria, ¿no? Pues no sé si eso responde un poco a tu pregunta. Elsa. Hola, Diana. Hola. Bueno, yo ahorita tú mencionabas como un doble proceso de traducción que implicó escribir procesos de la noche y, bueno, vivirlo, ¿no? También. Y tocabas un punto muy importante que es cómo el cuerpo, pues, habla, ¿no? Y el cuerpo termina diciendo lo que nosotros deberíamos escuchar de él, ¿no? Entonces me hizo pensar mucho en un aspecto que me llamó mucho la atención, que es precisamente la pérdida y la recuperación que se puede llevar a cabo a través de la palabra, ¿no? En Barranca, por ejemplo, digo Barranca, y ahora en Procesos de la Noche, veo mucho como todos estos hechos indecibles que están ahí presentes, justamente pueden restaurarse a través de la palabra poética, ¿no? En ambos libros y en Procesos de la Noche también a partir de la palabra que se teje por medio del acto rememorativo, ¿no? Del testimonio, pues también que construyen incluso esta palabra poética en torno a la figura de Julio César, ¿no? Entonces, pues sí me gustaría que profundizaras o pudieras más o menos como este mecanismo del decir, ¿no? De la palabra poética que puede restaurar un poco todos estos acontecimientos indecibles. Gracias. Pues sí, un poco para mí eso es el registro, ¿no? Porque yo pienso que, pues ante el horror, ¿no? En general, ante el horror, a veces lo único que podemos hacer es registrar eso que está ocurriendo, ¿no? Porque en un primer momento puedes no entenderlo, ¿no? Y yo algo que pensaba mucho con respecto a cuando escribía las crónicas o cuando tomaba las notas para hacer las crónicas, siempre lo que pensé es, esto lo estoy haciendo para después, o sea, para mi yo de después o para las personas que vienen después, porque verdaderamente hay, por ejemplo, la vez en que fue uno de los momentos más duros del proceso, digamos, fue cuando íbamos a reinhumar a Julio y estábamos ahí en la coordinación de servicios periciales con el cuerpo de Julio que ya estaba en varias partes después de la necropsia. Y aún así, pues estábamos ahí para vestirlo, ¿no? Con ropa que había escogido Marisa. Y entonces era un momento verdaderamente inexplicable en el sentido de que no tenía sentido nada, ¿no? O sea, no tenía sentido en muchos aspectos. Y entonces en momentos así, pues lo único que yo pensaba era que pues lo que estábamos registrando, lo que estábamos haciendo era pues para los que vinieran después, ¿no? Para que otras personas pudieran darle sentido a eso que verdaderamente pues no lo tenía, ¿no?
Y entonces, en ese sentido, pues la palabra como registro o la escritura, como eso que permanece, es pues esa posibilidad para los de después de darle un sentido, ¿no? a lo que está ocurriendo, al horror, digamos, del presente, ¿no? Y probablemente pues eso es a lo que tú ahora, pues lo que tú ahora señalas, ¿no? Con respecto a lo que está en este libro. Y en Barranca es un poco lo mismo, ¿no? En Barranca también pues hay situaciones o hay una serie de violencias que en un primer momento es difícil de nombrar, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido aquí el nombrar, digamos, o sea, pensando en los muchos usos que puede tener el acto de nombrar, en este sentido el nombrar tiene que ver con reconocer, con dejar un testimonio, o sea, un nombrar como para hacer memoria, ¿no? Y el nombrar, pues también para delimitar un poco eso que parece inabarcable en términos de emoción. Y en términos de, pues de dolor, finalmente, ¿no? Porque en ambos libros se tocan experiencias dolorosas y que están vinculadas al cuerpo, ¿no? Que es un tema que me ha interesado desde hace tiempo. No sé si te respondí, porque... Sí, muchas gracias, porque precisamente lo que pensaba era como... en estas dos posibilidades incluso que tú presentas en Procesos de la Noche respecto al acto de nombrar, ¿no? El nombrar como esta denuncia incluso de la impotencia, del horror, de dejar como esa constancia, pero también por otro lado nombrar, que es lo que digamos mantiene como ese equilibrio, nombrar a quién era, ¿no? Julio César y permitir esta especie de reconstrucción, ¿no? Sí, muchas gracias, Diana. No, a ti. Gaby. Muchas gracias, Diana, por la charla. Y un poquito en consonancia con lo que comentaban hace un momento, me parecía súper relevante la relación entre la reconstrucción de la historia de Julio, claro, a partir de la idea de que terriblemente ha sido eso, le han quitado el rostro y por lo tanto hay un simbolismo en cuanto a su identidad, es decir, es dejarlo sin rostro, sin cara, parece que sin historia. Y textos como el tuyo están reconstruyendo precisamente esa historia a partir de su esposa, de su hija, de las personas que lo conocen. Y creo que hablar de eso en un momento en el que parece que nos acostumbramos cada vez más a dejar pasar la violencia y los crímenes y la sangre y la muerte, me parece sumamente relevante. Porque no es solamente una reconstrucción periodística, sino que por supuesto implica una figuración, un trabajo, eso, literario, en el que el simbolismo, la figuración de Julio a partir de los testimonios de su esposa principalmente, es lo que nos permite construir una imagen de él como sujeto, más allá de la terrible fotografía que pudo haber circulado en redes y que quizá pudimos haber visto, ¿no? Y pensar en él como, ah, sí, claro, una víctima más. No, no es solo una víctima más, es una víctima más con historia, y una historia que has puesto sobre nuestra mesa. Y en ese sentido creo que es sumamente interesante la posibilidad de reconstruir aquello que está desollado y reconstruirlo a partir de las palabras y del lenguaje literario. Y en esa misma medida, pues eso, aquellos que le quitan el rostro, aquellos animales que quitan el rostro a alguien y la identidad a alguien, la importancia que tiene decirle a aquellos o decirle al mismo Julio
que hay memoria y que hay escritura y que hay recuerdos en relación a él y que seguimos leyéndolo nosotros mucho más allá de Guerrero o del contexto que podemos encontrarnos en él y en su historia. Me parece sumamente relevante y me parece sumamente importante en un momento como el que vivimos hoy, con los feminicidios, con la violencia, con los 43, pero con todo esto que nos está quitando la cara simbólicamente y reconstruirlo y la necesidad que tenemos de reconstruirlo hoy es tan importante y eso agradecer el poner en sobre la mesa esas historias, más allá de un asunto meramente periodístico, meramente factual, y llevarlo a la construcción y a la figuración de alguien y encontrarnos en Julio, no a una fotografía de un sujeto víctima de la violencia más cruenta, sino a un padre de familia y a un esposo y a alguien que estaba luchando por lo que quería y por lo que creía, sobre todo. Y agradecer eso hoy por hoy en la literatura en general y en la cuestión discursiva me parece que es de una relevancia tremenda. Y bueno, era solamente el comentario que quería hacer y, por supuesto, agradecer la charla, Diana. No, pues muchas gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, ya casi faltan 5. Hay una, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, pero hay una pregunta de Arturo. ¿Hay una pregunta de internet? Si nos da tiempo a que te la leas después. Yo creo que sí. Sí, ok. Arturo. Bueno, rápidamente y justo de la mano con lo que comentaba Gaby. Bueno, sí hay dos registros muy claros en los procesos de la noche, ¿no? El registro periodístico y el registro oral, ¿no? Que es la parte de reconstrucción del rostro a través de la palabra de la persona, ¿no? Y yo me preguntaba, bueno, obviamente también pensé en Bourdieu, ¿no? Cuando hablas de la separación, ¿no? De a través del lenguaje jurídico y de esta jerga de la gente, ¿no? Que no cualquiera la puede entender. ¿Y si hubo una intención ahí clara de tu parte o por qué elegiste estos dos registros en Procesos de la Noche, ¿no? En el registro periodístico por un lado y el registro oral, ¿no? De los testimonios. Tenía el micrófono apagado. Pues, en realidad, cuando acabé el libro, solo tenía, o sea, la primera versión del libro tenía contemplada solo las crónicas, las 22 crónicas. Y entonces se lo iba a mandar al editor, a Guillermo Quijas, y dije, lo voy a revisar antes de mandárselo, ¿no? Y cuando lo empecé a leer me di cuenta que era muy pesado de leer. Y entonces dije, híjole, si a mí me cuesta trabajo leerlo y eso que yo lo escribí, pues me imagino que a otra gente mucho más, ¿no? Y era difícil de leer, pues, por lo que se estaba contando, ¿no? En unas, pues, porque eran situaciones, pues, muy duras, y en otros, porque era un lenguaje, pues, muy árido, ¿no? A pesar de que yo traté de traducirlo lo mejor posible, ¿no? El lenguaje jurídico y el lenguaje forense en varias partes se nota mucho, ¿no? Que está ahí el lenguaje jurídico y el lenguaje forense. Entonces lo que pensé es que necesitaba como un punto de equilibrio, como una especie de descanso, así lo pensé. Y yo ya tenía estos testimonios porque las entrevistas las había hecho desde abril y mayo del 2014. Entonces, pues en ese momento pensé que era un buen lugar para incluirlas, o sea, intercaladas. Y ya mientras iba haciendo esta operación de intercalado, pues me di cuenta de que por un lado estaba hablando, o sea, por un lado las crónicas hablaban del cuerpo de Julio ya muerto y los testimonios estaban hablando de Julio vivo, ¿no? Entonces para mí eso fue como la señal de que así tenía que ser, o sea, como que por un lado estaba la parte de forense, pues la parte de la muerte, ¿no? Y por otro lado la parte pues de lo que era la imagen de Julio viva, ¿no? Y claro, también pues porque eran dos registros y yo pensaba que de alguna manera estos testimonios podían servir como de descanso después de leer pues textos de pronto tan, tan duros por lo que cuentan y por el lenguaje, ¿no? Eso fue un poco lo que pasó. Sí.
Sí, no sé si alguien más de acá dentro del seminario quiere hacer algún comentario, Elba. Sí, ya que hubo tiempo, me da gusto saludarte, Diana. Nos habíamos conocido hace tiempo. Es más o menos de lo mismo que pregunta Arturo. A mí me da una sensación, te voy a decir mi lectura, al momento que estás tratando un tema tan duro, voy a tratar de hacerla breve, al momento que estás tratando un tema tan duro y se ha dicho que lo que estás buscando no es, o sea, que te quedas más en la información como para mostrar el hecho, y de hecho se nota en la voz que más que estar adjetivando lo que está ocurriendo o desbordando esa sensibilidad, que por supuesto está ahí, pero no puede no estar ahí, pero entonces están un montón de voces acompañando y al mismo tiempo en los otros fragmentos hay una voz colectiva. No hay como esa, o sea, por un lado tiene que ver con el mostrar el hecho, claro, pero no hay también una despersonalización autoinfligida para poder narrar algo que corresponde a una historia colectiva o algo así, es mi lectura. Es decir, tuviste que pasar por una especie de proceso de despersonalización de esa voz, porque me imagino que el estar en contacto fue muy sensible. Y entonces yo creo que lo primero que nos viene a la mente es gritar o poner, o tratar de poner lágrimas en el papel. No sé cómo lo viste tú. El micrófono. Ya vi. Sí, de hecho, en las primeras versiones de las crónicas que salieron en la página del colectivo del Rostro de Julio, ahí pues es mucho más notorio la parte, digamos, como la parte emocional mía, ¿no? Y cuando yo hice las correcciones y cuando empecé a trabajarlo ya como libro, edité muchas de esas, digamos, de esos comentarios o de esas frases que hablaban mucho más de mi emoción que del hecho. Y lo hice pensando en que, pues, no quería que el lector viera mi enojo, sino que se enojara por lo que estaba ocurriendo, ¿no? O sea, porque siento que si hubiera dejado eso que yo estaba ahí sintiendo, el enojo o el dolor o la rabia, iba a poner el foco en mí y no tanto en lo que estaba pasando, ¿no? Y algo que me interesaba mucho era justamente eso, que el lector experimentara las emociones no a través de mí, sino él mismo, ¿no? Entonces sí, en ese sentido sí hay como este proceso de despersonalización, ¿no? Y que también ya llevé a la parte pues gráfica, bueno, más bien textual, cuando cambié ya toda la enunciación al plural femenino y ya quité todos los, digamos, las primeras personas singulares, ¿no?, que habían quedado. Y fue justamente pensando en, bueno, fue una decisión ética, ¿no?, en ese sentido, pensando pues en esta parte de la colectividad, ¿no?, que tú señalas. Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues voy a, como ya estamos un poquito encima del tiempo, voy a leer una pregunta que tenemos aquí en el chat de internet. Es de Raúl Reyes Ramos. Hola, Raúl. Dice, mencionaste la violencia burocrática como un aspecto relevante para no hacer, para no ayudar, para desalentar las denuncias. ¿Consideras a la luz de tu investigación que esa violencia ha disminuido con una mejor infraestructura para resguardar los expedientes, por mencionar un ejemplo? No ha disminuido. Esta anécdota que yo les contaba del juzgado de cuando se inundó pasó después de, vamos, después de que acaba este libro propiamente. Este libro acaba en junio del 2016 y esto que les cuento pasó como por julio o junio, ¿no?, de ese año. Entonces, no, realmente, digamos, para que eso cambie, pues se requiere de una profunda reestructuración de todo el sistema judicial, obviamente de que no haya corrupción, o sea, porque muy probablemente se destinan los recursos para ello, pero
pero no llegan, o sea, no llegan al juzgado, ¿no? Y lo he visto además en otros casos, ¿no? Hace poco que cubrí un caso de una chica que había denunciado en un caso de violación serial en la Ciudad de México. Una de las abogadas me contaba que ella era defensora, asesora pública en el reclusorio Oriente. Entonces ella me contaba que tampoco tenían expedientes, ¿no? Que ella y un compañero habían tenido que comprar unos estantes para guardar expedientes. Y eso pasó en el 2017, ¿no? En la Ciudad de México, que digamos es donde está como mejor equipado el sistema jurídico. Entonces, no es algo que haya, pues que haya avanzado. O sea, se requiere mucho, mucho trabajo para mejorar tan solo la custodia, digamos, de expedientes, porque, o sea, si uno piensa que esos expedientes son la representación, digamos, textual de los cuerpos de las personas que han sido violentadas, pues uno pensaría que deberían ser tratados con cuidado, ¿no? Y resguardados con medidas de seguridad y ya no digamos afectivas, ¿no? De seguridad. Pero obviamente la gente que, o la mayor parte de la gente que trabaja en los juzgados, pues no lo piensa así, ¿no? Solo los ve como papeles. Sí, como papeles llenos de excremento de golondrina. Qué terrible. Bueno, entiendo que ya tienes que retirarte, Diana. Te agradecemos muchísimo tu presencia, tu participación por el día de hoy. Ha sido súper interesante poder platicar contigo, tu charla, todo. Y bueno, eso, extiendo de nuevo un agradecimiento en nombre de todo el seminario. Y bueno, nada más les anuncio que nos quedaría una última sesión en 15 días. En esa ocasión nos va a acompañar pues la escritora Mariana Enríquez para clausurar, quien nos va a hablar de las visiones del horror en la literatura hispanoamericana. Pues con esto me despido. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí hoy. Gracias de nuevo, Diana. No, muchas gracias a ustedes y bueno, pues ojalá después tenga oportunidad de conversar más. También si alguno quisiera, yo le decía a Inés, si alguno quisiera continuar la conversación por correo o por cualquier otro medio, con mucho gusto estoy a su disposición. Y bueno, pues otra vez disculpas por esta eventualidad. Está muy bien. Gracias. Adiós. Adiós. Chao.